Muy buenas tardes, bienvenido a la cuarta premiación del Post Antillano del certamen de microliteratura del verano en la playa. Así que estamos en la playa esperando que lleguen toda la gente que nos está escribiendo porque queremos empezar. No hay huracán, no hay lluvia, hay sol, está todo el mundo nadando en la playa. Estamos aquí un grupo de gente chévere que hemos venido a participar. Así que vamos a empezar propiamente hablando en 4 minutos, a las 4:10, con las actividades de hoy. Tenemos 2 actividades programadas para este momento. Por un lado, vamos a hacer la entrega del libro Boricua Wood, Encuéntrame en la Placita de Santurce, que es un proyecto que surge a partir de la pandemia y de los desencuentros y reencuentros. Y segundo, en la segunda parte del evento, estaremos dando la premiación, el laudo a cargo de la compañera Iris Miranda, que fue la presidenta del jurado, sobre las personas que ganaron esta cuarta edición del certamen de microliteratura de El Post Antillano. Le agradecemos a la gente que ha venido a estar con nosotros aquí hoy. Vamos a entrar en unos minutos, lo que queremos es que llegue una serie de personas que nos han estado escribiendo, que estaban un poco desorientadas por la amenaza de lluvia que hay para mañana, pero hoy sábado 14 de agosto, esto está buenísimo. Todo el mundo aquí en traje de baño, todo el mundo va a coger un chapuzón, y si no, no las inventamos, si la gente no trajo su traje de baño, algo haremos para podernos bañar. Así que volvemos en 3 minutos, y estén con nosotros, por favor, de venir, estamos aquí, empezamos a transmitir a las 4:10. Gracias. Estamos en la playa del último trolley, en Ocean Park, en el balneario público de San Juan, frente al Parque Barbosa, pegados a la pared de estas propiedades que no voy a hablar de ellas porque se hicieron en algún momento dado sin permisología, pero eso no vamos a hablar hoy. Y estamos aquí porque hay sombra, porque hay una pared y porque hay asientos para la gente. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos en otro sitio. En la playa de Ocean Park, frente al busto de ese insigne patriota del otro bando, llamado José Celso Barbosa, que se llama el parque aquí, estamos aquí en la playa. Vengan, que empezamos ya mismo. Bien, nuevamente buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí entre familia, gente que ha venido desde lugares tan distantes como Cabo Rojo a vernos, y dentro de esa conversación de Río Piedras, que eso es muy distante cuando uno está aquí en la playa de Ocean Park, a la cuarta edición del certamen de microliteratura del Post Antillano, que hoy celebramos varios eventos en este momento. Uno de ellos, la entrega de la nueva publicación que hemos hecho por Pasillo del Sur Editores, titulada Boricua Woods, Encuéntrame en la Placita de Santurce, editado por la distinguida escritora y amiga María Zamparelli. Y luego vamos a hablar del certamen con también la queridísima amiga y distinguida escritora, también laureada, Iris Miranda, quien es la presidenta del jurado para ese evento. Mi nombre es Daniel Nina, yo soy amigo de algunos de ustedes y algunas de ustedes, pero soy simplemente alguien que trabaja en una oficina que se llama Oficina 602, Bolívar 602, donde empezamos jugando hace 10 años con inventar un periódico digital porque estaba todo el mundo sin trabajo. Y yo tenía algo de dinero y dije, pues yo lo invierto y vemos lo que pasa. Y 10 años después, el próximo 28 de septiembre, cumplimos 10 años, hemos montado, como dicen los muchachos, hemos montado un numerito bien chévere que se llama El Post Antillano y 8 otras plataformas de trabajo que tenemos, las relacionadas, Pasillo del Sur Editores, que es una casa editorial que se ha ido afincando cada vez más. Y por otro lado, TV EPA, que es una estación digital de producción audiovisual que tenemos, así como una casa de publicidad para los proyectos nuestros que auspiciamos, que se llama Emeterio Publicidad. Luego hay otros quehaceres que hacemos en la oficina, pero estos son los relacionados a este tema de aquí hoy. Para nosotros, como explicábamos ahorita, nosotros nos hacemos una pregunta continuamente, ¿por qué lo hacemos? Y la única razón que yo puedo explicar es porque yo nací, moriré en la izquierda, yo nací creyendo en la independencia de Puerto Rico y moriré allí, pero no critico, yo hago. Y si yo quiero tener sistemas alternativos de publicidad, de información, de contenido, hay que hacerlo. Así que la producción del Post Antillano parece una tontería, pero después de 10 años es un periódico que tiene bastante complejidad ya, que tiene un alcance muy adecuado para personas que no invertimos en publicidad pagada
para promoverlo, sino es lo que se llama lectores orgánicos que van generándose. Y luego hemos ido generando toda una serie de proyectos alternos como esto, que nos han permitido que seamos evaluados justa o injustamente en lo que hacemos. Nosotros nos dedicamos a gestionar la cultura puertorriqueña desde una mirada, desde la justicia social, desde algún tipo de progresismo, de bienestar de vida, y más que nada, hacerlo para que la gente sea feliz. Cometemos muchos errores, como todo el mundo, y cometemos muchos aciertos. En ese proceso somos un equipo de trabajo muy mínimo, un colectivo de 5 personas, pero muy grande, porque los que participan en todos los proyectos son como 20 y pico, y dentro de esa conversación tenemos un norte que yo me siento sumamente orgulloso, que es ser autosuficiente. Así que créanos que uno de los proyectos que ustedes tienen que ver cuando Adrián los hace es el mercado de bienestar solidario, que es un mercado de venta de libros usados a $5 y ropa usada, que lo tenemos para sufragar nuestros gastos como una serie de proyectos. Y por eso es que hacemos 2 cosas consistentemente. Siempre pedimos 1 peso, 2 pesos, en lo que sea. No lo hacemos para hacernos ricos, sino para pagar la luz, el agua, las 12 licencias que tenemos que tener para poder operar en redes sociales. Son un montón de licencias que se pagan mensualmente. Y los salarios de las personas, porque aquí todo el mundo cobra salarios sumamente justos, muy adecuados, y tienen una calidad de vida laboral que yo diría que es buenísima. Pero que cada cual hable, yo hablo porque yo soy el que firma muchas cosas. Con eso entonces, este proyecto. Voy a empezar con Boricua Wood. Y voy a empezar con una fecha que es inolvidable. El 12 de marzo del 2020. Cuando la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garcés dijo: hay una pandemia global y hay que detener todo. Yo me sonreí. Pero el sábado, que era 14, me encontré con el presidente del Colegio Médico de Puerto Rico y nos pusimos a conversar, y me dijo: lo que viene es bien duro, porque mañana 16 van a cerrar el país por 1 o 2 semanas. Y yo le dije: ¿usted está jugando? Y él me dijo que no. Así que el domingo 16, yo estoy bastante deprimido, ya yo viví María en todas sus dimensiones, y llamé a Alejandra Ortiz, que está este fin de semana de vacaciones, no se encuentra con nosotros, y es la que hablo con ustedes. Ella no le gusta firmar, pero ella es la que envía todos los emails, yo no los envío, es Alejandra. Y Alejandra, tuvimos una sesión de terapia y me dijo: pues hay que hacer algo, porque si cerramos se acaban todos los proyectos. Así que el lunes 16 tuvimos la primera reunión digital telefónica en la oficina, y a partir de ahí hemos mantenido una oficina que ha trabajado en todas las funciones, pero hemos logrado mantener esto. Y nos fuimos inventando proyecto tras proyecto para ser sostenible. El año pasado hicimos un primer proyecto que se llamaba Pandemia, Encuentro de Escritores ante el Distanciamiento Social, que fue el único libro que se publicó en ese año desde personas que estaban viviendo el distanciamiento social. Luego surgió otro segundo libro de teatreros por Roberto Ramos Perea, pero el nuestro es de escritores y escritoras diciendo cómo lo estaban viviendo. Y es un libro que es muy bonito, muy triste, porque realmente hablando estaba todo el mundo loco en mayo del año pasado, que no podían salir. ¿Se acuerdan cuando vino Semana Santa, que nos dejaron encerrados por 72 horas, que nadie podía salir a la calle? Pues eso es así. En ese devenir hemos seguido haciendo cosas y hemos ido desarrollando todo un mundo alterno por redes sociales, por producciones de contenido virtuales, que nos han mantenido tranquilos. Vamos, hay que trabajar todos los días, pero nos ha creado un proyecto de país para nosotros. Tenemos ahora mismo la mejor documentación de los escritores nacionales, tenemos como 140 horas de personas grabadas en todo lo que es TV, en las redes de YouTube y otras donde estamos operando, que nos da mucho valor de credibilidad a lo que estamos apostando, a que todas y todos hagamos una contribución aquí. Dentro de eso, en algún momento dado de enero, creo que fue en enero, no sabíamos qué hacer ahora que el chicle se estaba acabando la pandemia, o eso pensábamos, y dentro de esa conversación alguien en la oficina dijo: ¿y por qué no volvemos a la placita? Y entonces nosotros estamos en Santurce, es una muy buena idea, pero dije: caramba, si volvemos a la placita nos meten preso y esto y lo otro. Y dijimos: no, vamos a hacerlo en ficción. Hicimos esta convocatoria, y aquí es donde empezamos la primera parte, que se llama Boricua Wood. Boricua Wood porque queríamos
conectar ese título para una segunda parte de ese proyecto, para que nadie lo cogiera y nosotros tenerlo inicialmente, porque si hay Hollywood, hay Bollywood, hay Nigerwood, que es Nigeria, hay Dominica Wood, pues entonces puede haber Boricua Wood, porque lo que ha hecho Transford Ortiz, con un ser humano muy querido y amigo de nosotros, se llama Piñoli Wood, que es la casa productora de él, Molusco y otros, que trabajan a partir de piñones. Pues nosotros inventamos Boricua Wood. Y con eso queríamos establecer un primer proyecto, que la fase 1 es escribir cuentos con el pie forzado de tres personajes. Usted decidía en qué dirección iban los personajes alrededor del cuadrante de la placita de Santurce. La idea era, como yo personalmente la pensé inicialmente cuando la discutimos en la oficina, era tener este pequeño proyectito donde estaba todo el mundo alegre y bailando en la placita y esto y lo otro. Pero el proyecto que surgió es otra cosa. Y es muy interesante porque ahora uno se da cuenta, y aquí tengo un amigo de hace muchos años que se llama Juan Carlos Ríos, que estudiamos leyes juntos, y yo pensaría que el mundo dejó de crecer. Pues no, pues el mundo que ha contado la gente en este libro es esencialmente el mundo del pasado, y eso a mí me sorprendió. Está todo el mundo en una nostalgia. Yo pensaba que la placita era un sitio de gente joven, pero es como de viejolo. Y ahí no, ahí van mis abuelos, ahí van mis bisabuelos, ahí se comen todavía los plátanos de Jaime Fraude, eso del cuadro original del 1916. Y eso a mí me sorprende, porque ese no era el proyecto era otra cosa. Pero los proyectos son así y salen como salen. Por lo tanto, desde esa perspectiva hicimos un libro editado por la escritora María Zamparelli, que tiene, entraron 20 trabajos a la convocatoria. Consistente con la convocatoria, solo se quedaron 17 y fueron publicados. Y ese trabajo publicado es sumamente interesante, porque esa es la primera fase de lo que estamos haciendo. La segunda fase que empezamos a trabajar ahora es transformar esos 17 trabajos en un guión unitario. Por eso era la idea de que eran tres personajes, porque se van reproduciendo, y irnos bien arriesgadamente a hacer una película y tirarnos una película, porque el Boricua Wood es un estudio que nos hemos inventado para hacer cine. Y esto lo digo porque parece muy complicado. No, nada es complicado cuando uno empieza a hacer como un periódico digital después de 10 años y muchos millones de gente que nos han leído a lo largo del camino. Ya nada es complicado, son inventos que todas y todos en donde estemos los podemos hacer, y eso es lo que nosotros apostamos. ¿Por qué? Porque si yo creo contenido, es una conversación de periodismo, si yo creo contenido, yo lleno el espacio. Mientras yo no crea contenido, el espacio lo llena otro. Y si a usted no le gustan las novelas turcas, les tengo que explicar que los turcos han invertido muy bien en publicidad a través de esas novelas. Y ahora mismo hay programas que ustedes ni se imaginan, pero Exatlón lo pagan los turcos también. Y los turcos han copado la televisión americana porque es una inversión de país de exteriorizar su cultura para que otro la vea. Pues nosotros podemos hacer lo mismo, y de eso se trata las cosas que hacemos. Así que con esa primera parte veo quiénes son los escritores aquí de Boricua Wood. Veo a Alberto, veo a France. ¿Hay alguien más de Boricua Wood? No, pues entonces yo voy a pedirle a ambos que pasen aquí un momento. Francis también. Entonces, esto es como cuando tal es tu cultura así, le quitan el paño, así, eso es lo que tú tienes que hacer ahora. Este es el libro, nosotros entregamos las cosas, esto es como bien, esto sí que es bien viejolo, así como de la década del 20, cuando estaban los españoles aquí. Pero es un detalle que nos gusta hacer. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias, Adalberto. Francis, tu apellido se me escapa. Ruiz. Francis Ruiz, Adalberto Núñez. Francis es muy leal al Pozo Antillano, siempre nos está siguiendo en los eventos, y Adalberto es un amigo de hace muchos años, abogado y profesor de la Eugenio María de Hosto. Y nada, para que lean lo que ustedes escribieron, ábranlo ahí para que le enseñen a la gente. Empieza Francis. Te voy a dar un micrófono ahora. Bien, tengo que saludar a la gente que nos está siguiendo.
Supongo que Mayra Bermúdez nos está siguiendo desde California. Hola Mayra, te estamos buscando para algo. Y Ana María Rivera también, la gente de la diáspora y la gente local. Así que gracias por estar con nosotros. Le voy a pasar el micrófono a France para que lea su cuento. Enséñale el libro a la gente, se lo enseñaste. Es un homenaje a los aguacates. Todo el mundo sí que habló de los aguacates. No, nadie falló. O sea, los aguacates son emblemáticos en ese sitio. Ok, te paso el micrófono, te lo pongo aquí un Okay. Nada, como ya dijo Daniel, mi nombre es Francia Ruiz de Liz, y mi cuento se titula La canasta básica. Me puse mi camisa de jerezana por aquello de que pensé que nada había cambiado entre nosotras. Andrea era fanática de recoger plantas, la tuatúa, la mejorana, la hierbabuena y muchas otras que utilizaba para hacer remedios. Yo era una come libros de pedagogía, a los cuales acompañaba con bastante tanol. Hacía ya 5 años que Andrea y yo no nos veíamos. En la universidad solo nos separábamos a la hora de las clases, así que estos años sin verla sentí en ocasiones que habían sido una eternidad. El sol en la placita estaba como quien hace tiempo no sale de su casa y cuando consigue un día libre se luce. Aún así, insistí en esperar afuera. Estaba ansiosa por darle la sorpresa. Se está tardando demasiado, me dije, y este sol me está dando un dolor de cabeza. A lo mejor se la tuvo a recoger plantas como siempre. Mejor la espero adentro. En eso, Andrea llegó con estiletos de 5 pulgadas, traje de hilo blanco, un sombrero de playa y una cartera Chanel. Ana Teresa, escuché que me llamaban del otro lado de la calle. Bella, tanto tiempo, ¿cómo te va, Andrea? La abracé sin pensarlo 2 veces. Pues aparentemente bien, pero tú te ves igualita, excepto por las canas. Eso es lo único distinto. Aunque están a la moda, lo mío es un retoque nada más, dijo pasándose la mano por su abundante y lacia melena. Eso mismo dice la gente, que las canas me lucen, respondió orgullosa y emocionada. Sí, me imaginé que lo tuyo era tinta por los destellos rubios. Andrea respiró profundamente y volvió los ojos hacia arriba como quien se ha ofendido. Comenzó a mirarme de arriba hacia abajo con lástima. ¿Y a ti qué te pasó? Mira que las del beauty también comen, dijo en tono sarcástico. Espérate, no entiendo. Estás vacilando, ¿verdad? Respondí incrédula. Yo creo que la pregunta correcta sería, ¿qué te pasó a ti que te dejaste abandonar así? ¿Tan mal tienen a los maestros aquí? Ok, ¿y tú quién te crees? Es más, ¿por qué llegaste tan tarde? ¿Te pusiste a recoger matas o qué? No, darling. Después de estudiar medicina, uno aprende de que esos remedios no son más que placebo. Mira, vamos a hacer algo. Tú síguelo por ahí y cuando te calmes, hablamos. Respondió tan fresca como una lechuga del país, de esas que estaban pensando comprar esa mañana. Andrés se alejó y yo hice lo mismo tan rápido como pude. Caminé alrededor de la placita para bajar la calentura del coraje. Llené mi canasta con jabones artesanales, incienso y aceites esenciales para ambientar mi apartamento. Son excelentes para relajarse luego de salir de trabajar o de hablar con idiotas como la nueva versión de Andrea. Nada de alcohol esta vez, no estaba en condiciones. Andrea, curiosamente, no había comprado ningún artículo. Estaba cerca del puesto de Don Poisson, un verdulero con un gran parecido a Diego Rivera y unos ojos enormes. No pude evitar escuchar el intercambio entre ellos. ¿Usted lee las cartas, cierto? Preguntó casi en un susurro. Sí, vendo verduras, pero también soy asesor espiritual. ¿En qué le ayudo? Mire, dijo acercándose como quien comparte un secreto. Es que tengo un problemita. Siento como si me faltara algo. Sentí que el color de mi rostro se tornó rojo semáforo. Casi corrí al puesto para increparla. ¿Un problemita? Tú eres el problema. Me coloqué la mano sobre la frente y cerré los ojos. Don Poisson salió de su puesto para sostenerme. ¿Usted desayunó bien hoy? Me preguntó. Sí, tiene que ser el calor, respondí. Mientras tanto, Don Poisson me examinaba con sus ojos grandes y curiosos. De repente, tomó una bolsa de tela, la llenó de frutas y verduras y me la extendió con una suave sonrisa. Tenga, para la futura mamá. Vi como los ojos de Andrea se abrieron aún más grandes que los del espiritista agrícola. Don Poisson también lo notó. Vamos a hacer algo, dijo el verdulero. Deme acá que la bolsa está pesadita. Antes de irse, pasa por aquí y la recoge. Es más, le puedo dar la sesión a ambas si quieren. Los tres pasamos por una cortina detrás del puesto de verduras a una pequeña mesa. Don Poisson se sentó, tiró una mano de cartas y se dirigió a Andrea. Es cierto, al parecer tú misma eres el problema. Ahí está lo que te faltaba, dijo señalándome. Continuó echando las cartas y dirigiéndose a Andrea.
una hija de Leguá que se perdió por un rato, pero mira qué bueno es él que te la devuelve. Eso sí, tienen que conocerse de nuevo. Este es mi consejo, H. Te iba a proponer que fueras la madrina, dije, y Andrea se le humedecieron los ojos. Muchas gracias. Oh, me quedó. Bien, pues le grabamos, fírmame aquí antes que te vaya, a donde está la crucecita ahí. Le damos las gracias a la compañera Frances Ruiz, uno por ser siempre consistente, ha estado en varios proyectos con nosotros y siempre estaba aquí, ganadora de la pasada edición de el microrrelato de cuento del año pasado, ¿correcto? De poesía, el año pasado, y nada, amiga, no le digo lo que hace para vivir porque es bien chévere, pero es bien distinto a lo que tiene que ver con literatura, pero eso lo decimos en otro momento. Bien, ahora tenemos al compañero Alberto Núñez, quien va a leernos su contribución a esta jornada. Póntelo. Bien, buenas tardes, muchas gracias al Pozo Antillano y al compañero Nina por estos proyectos tan importantes. El cuento se titula Dolores. Abuela Lola lo miraba todo con mucha curiosidad, como si estuviera por primera vez en aquel lugar. Sus pequeños ojos parecían de vidrio, de esos cristales rotos que lucen como diamantes en el fango mojado. Hoy dejó que Amalia la llevara, a pesar de que en el fondo de su corazón deseaba regresar a aquella otra plaza de mercado de sus recuerdos, levantada como un templo en el medio de un desierto rocoso y acantilado. Nadie me ha comprado el saco de ñame y me ha costado 6 reales venir para acá. Ya no sé qué hacer, Dolores. Ya, Marcelo, estate tranquilo. Todavía es de mañana. Tiene que haber algún placero que te lo compre. Bueno, Dolores, pero tampoco puedo dejar que me joven. El señor Camero me ofreció algo, pero no da ni para el saco. Es que son muchos y llegamos tarde. El tren se tardó en salir. Mejor se lo venda al señor Camero. No me juzgues, Dolores, no estoy para eso. ¿Queda café en el termo? ¿Queda un pocillo? Tómatelo. Yo no te juzgo, pero estoy preocupada. ¿Cómo vamos a volver? Me preocupa más cómo vamos a comer. Se lo vendo al señor Carmelo como quiera. Un par de pesos bien administrados nos dan para comer algo y dignos para el campo en el último tren. Está bien, pero no te pongas triste, Marcelo. No te es triste. Amalia no cesa de caminar. Va de puesto en puesto admirando cada calabaza, ñame, yautía, plátano que se encuentra de frente. ¿Y esto qué es?, le pregunta el placero. Se llama Quimbombó. ¡Ja! ¡Qué nombre tan chistoso! Le voy a llevar a mi abuela. De seguro le va a traer lindos recuerdos. ¿Qué más le puedo comprar? Llévale esto. Se llama pepino angolo. Amelia se ríe carcajada. Compra los frutos y regresa junto a la abuela. Mira, abuela Lola, lo que te traje. La abuela mira la fruta con indiferencia. Todos se van para afuera, dice la abuela con tristeza. Y tú también. Yo no sé para qué, si a fin de cuentas aquí está tu familia y también tu tierra. Entonces Lola toma casi con ternura los frutos de nombres chistosos y los acaricia con la mirada. Esta tierra es buena, Amalia, y muy generosa. Abuela, yo no me voy a Nueva York para buscar trabajo. Yo me voy a Nueva York para buscar trabajo. Aquí no encuentro nada. Dolores mira a la gente pasar. Se pregunta quién de ellos pasa hambre. ¿A quién se le murió un hijo de tuberculosis? ¿Cuál tiene a su padre preso por participar en la revuelta nacionalista? ¿Cuántos de sus hermanos se alistan para Corea o emigran para Nueva York? Mira la mercancía de los placeros caóticamente organizada sobre improvisadas mesas de madera, tan llenas de contrastes y texturas, pero sobre todo de abundancia. ¿Cuántos frutos pare nuestra tierra? No importa cuán grande o pequeño sea el canto de tierra donde se tira la semilla.
Esta tierra es buena, Dolores, le interrumpe Marcelo su pensamiento, y muy generosa. Yo tengo que irme. La guagua nos recoge en la 18. Te ves muy guapo, Marcelo, con ese uniforme de soldado. Dolores no puede contener el sollozo. Te voy a esperar aquí mismo. No seas tonta, Dolores. No sé cuánto voy a regresar de Corea. Ya me siento muy sola, Marcelo. ¿Por qué estos se van? ¿Para Nueva York, para la guerra, para sabe Dios dónde? Se nos queda la isla sin manos y peor aún, sin alma. Yo no quiero ir, pero sabes que aquí no hay buen trabajo. Los hacendados se quedan con todo y para nosotros, pura migaja. Para un buen trabajo necesita padrino y los políticos son unos cangrimanes. No se puede seguir así, así nada. Marcelo abrazó a Dolores y ella derramó la pena entre sus brazos. Marcelo tomó su mochila y caminó por la calle hacia la parada 18. Ella, al verlo partir, supo que nunca lo volvería a ver. Amalia continúa pululando de puesto en puesto, de mesa en mesa. Entra y sale de los bares y restaurantes. Recolecta sin percatarse recuerdos de cada rincón de la placita. Abuela Lola la mira con recelo. El bullicio de la gente bien vestida y las mesas en las aceras, los restaurantes y los bares llenos de colores y de música, y también de ese montón de automóviles cubiertos con polvo del Sahara. Amalia regresa a su lado y la abraza. De sus ojos brotan lágrimas. Ay, abuelita Lora, yo no me quiero ir, pero aquí no hay oportunidades para los jóvenes. Hay poco trabajo y mal pago. Todo se lo llevan las grandes corporaciones. Tanta corrupción en el gobierno. Ya no me queda esperanza. ¿Por qué estos se van, mija? Se nos van todas las manos y con ellas el alma. Amalia no le contesta. Permanece callada abrazando a la abuela. Entonces abuela Lora escucha una voz que la llama. Dolores, Dolores. Marcelo viene por la calle por la cual se fue con su uniforme de soldado. Aquí estoy, Marcelo, como te dije, esperándote en el mismo lugar. Gracias, gracias. Alberto, fírmame aquí, por favor. Ahí, ahí, arriba, el primero. Bien, gracias a France, gracias a Alberto. Voy, es que me dan muchas instrucciones. Y tengo que reconocer aquí a la compañera Iris Tucuyo que llegó. Iris, pasa aquí, por favor. Ella es la única persona que ha pensado algo que yo no creo que nadie en el planeta lo hubiese pensado. Que más allá de cerveza, whisky, vodka, usted puede comprar libros en la placita de Santurce. Así que el rinconcito de Iris, ¿está bien? Es una librería en la placita frente al número 19. El 17. Frente al 17, allí hay una librería. Usted puede ir a comprar medallas, no hay problema. Pero también puede ir a comprar libros a la placita de Santurce. Y ese es la número 17. Y ese es como el tesoro más oculto. Yo no he visto ninguna promoción de turismo diciendo, vaya a la placita a comprar libros. He visto, vaya a la placita a bailar, a tomarse foto con los aguacates. Y de paso, con la librería de Iris. Así que Iris, te vamos a dar copia. Hay dos cosas para ti. Este es uno, que es lo que tú... Estos son los cinco. Y este es el tuyo. Y como tenemos unos minutos, jefe, pues vamos a ábrelo, para que tú leas. Ay, Dios, imagínate si... Bien, así que en lo que vamos hablando, en lo que ella va descubriendo su trabajo... de mi parte lo siguiente, antes de proseguir, vamos a leer este último trabajo. Darle las gracias porque hayan venido, ha sido una convocatoria bonita, ha venido mucha gente. Y dentro de nosotros, en lo que nosotros le decimos a toda la gente, inventen cosas, que nosotros los vamos a apoyar. Si no inventamos no pasa nada. Pero dentro de estos inventos, cuando Iris empezó a montar la tiendita en la librería, en la placita, nos vino a pedir ayuda. Y estábamos en medio de la pandemia, era bien loco, porque en medio de la pandemia vender libros en la placita de Santurce es como un proyecto, es decir, monumental, llegar con una onda a Marte. Pero se ha sostenido y es algo que hay que seguirlo apoyando. Así que
distinto a decir que no hay librería, hay muchas librerías. Están en sitios extraños, como en la placita de Santurce, pero ahí hay una librería, es muy linda. No sé si han visto la foto en las promociones que nosotros hemos ayudado. Pero dentro de esa conversación, vayan a comer a la placita, vayan al Coco de Luis, vayan a los Velázquez o a los Vázquez, vayan al Popular y después van a comprar libros. O primero van a comprar libros. Esa es buena también, esa es ahí, para que se compren más libros. Vamos a darle espacio a Iris para que nos lea su contribución y con esto terminamos esta primera parte. Sí, llegué a tiempo, parece. ¿Cómo está? Bien bueno que hay bastante gente. ¿Ya? Dale. A ver, ¿me escuchan bien? El texto es Al vuelo y no de un ángel. Las palomas revolotean dando la bienvenida. Otras caen muertas en la puerta de los comercios o a los pies de los compradores. El culpable, un gigantesco ventilador que aturde el aire con su turbina y se mezcla con las voces altisonantes de algunos deambulantes o personajes que conforman el pasaje interior de la placita de Santurce. Es una relación vida-muerte. Afuera, alrededor de la plaza, la música, la risa, los brindis y los diferentes olores que salen de los restaurantes crean la fantasía de felicidad que desaparece como el cuento de la Cenicienta al cerrar la plaza. Aníbal, recostado en uno de los bancos que rodean la placita, cuenta sus añoranzas en palabras cubiertas por el humo del tabaco que sale de su boca desdentada. Nadie presta atención a sus palabras sobre el pasado que se evaporó. Aquí ya no hay un carajo, se queja con desgano. Todos los políticos vienen para acá, pero ninguno hace nada. Ya no hay placeros, solo cuatro gatos. Lo único que les importa es lo que reciben de los grandes comercios. Son unos fascinerosos, unos pillos. Aníbal, cállate. Nos vas a espantar los clientes, le gritan en tono de broma a los otros asiduos, a los bancos de la plaza. Quienes a medida que van llegando los clientes de la noche son desplazados por mesas y sillas para los consumidores. Ellos no pertenecen al horario turístico, son feos retratos que oxidan la mirada. Luisa, la nueva integrante de los placeros, quien intenta integrar la cultura literaria con la cultura gastronómica, se mueve en el entorno para lograr que los visitantes y colegas se interesen en su tienda. Lo que se necesita es restablecer nuestra identidad y convocar a todos a que se interesen en nuestros íconos culturales, entre ellos esta placita patrimonio cultural y las personas que se vinculan o se han vinculado por años con este centro mágico de la vida de Santurce. Le dice Luisa a todo el que la quiera escuchar o no. No debemos limitarla a fiestas frívolas o a un gran bar en el centro de Santurce. Hay que reestructurarla como un centro de la identidad patrimonial del país. Me parece que estoy hablando sola, pero la palabra vuela y en algún oído penetra, concluye a sotto voce. Desde la puerta de la pequeña tienda, donde los libros, la artesanía y la cartomancia se entrecruzan, dándole una sensación casi hermosa a ese espacio en la plaza. Es claro, no solo de pan vive el hombre. Su socio, Andrés, la escucha y pretende estar acomodando los objetos que se exhiben. Oye, Andrés, exclama Luisa. ¿Ya preparaste la presentación del libro? Mira que son las 2 de la tarde y convocamos para las 4.
Claro, contesta Andrés sonriente. Todo está listo. No te preocupes. Tú haces la presentación y yo cobro la venta de los libros. Hoy será un gran día. Vendrá mucha gente. Estamos logrando el objetivo, tu gran frase. El mercado como centro vital de la ciudad. Se hará realidad, dice en tono de orador en pleno discurso. Luisa, atareada como está con la confusión de sus pensamientos, del deber ser o no ser, no se percata de la sonrisa de Andrés, la cual está llena de envidia y premeditación. Él tiene el plan perfectamente orquestado para desplumar, y no precisamente a las palomas. Bien, gracias a la compañera Iris Tocuyo. Iris, fírmame aquí antes que te vaya, porque es mi rol. Ojalá. Bien, fírmame aquí, rapidito. Ahí. Aquí. Ay, no sé si está bien. Bien, bueno, pues con esto damos paso a la primera parte de este evento, que era la presentación del libro Boricua Bud, y gracias a Iris Tocuyo, a Frances Ruiz, a Adalberto Núñez, por participar como otros 17, en total 17 escritores y escritoras. Yo soy de la perspectiva que todo el mundo es escritor y escritora porque dice, lo afirmo, así que hay que escribir. Si usted quiere ser llamado escritor o escritora, escriba. Se publica y seguimos. Pero no me diga que yo tengo un proyecto. El proyecto es hacerlo. Así que con esa primera nota, gracias a todos. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos ellos y a ella. Pero también a alguien que no está aquí, pero nos está viendo, que se llama Alejandra Ortiz Arraiza, quien es una compañera de la oficina que se inventó la administración de este proyecto y lo llevó desde el saque hasta el final, con la producción de esa primera tirada. Muchas gracias a ella y al equipo de trabajo que nos juntamos allí todos, Adrián Siaca Pérez, que está en el audiovisual aquí hoy, y en otros proyectos especiales, a Juliana Rivera y a Yomari Meléndez. Con eso terminamos esta primera parte, y muy agradecido de la participación de los colegas y amigos y amigas. Ahora vamos al plato, ¿cómo se dice eso, Iri? Al plato gordo, al plato duro, al plato fuerte. Ahora vamos al plato fuerte, a lo que venimos, que es la lectura del laudo de la cuarta edición del certamen de microliteratura del Po Santillano, del cual por muchas razones nos llenamos de alegría, de orgullo, pero nos inventamos hasta un certamen que nos ha quedado bien y cada vez nos queda mejor, y es bien chévere por las cosas que va a decir Iris Miranda. Así que Iris, por favor. Tratar. El Po Santillano es un foro que apoya la literatura del patio, caribeña e hispanoamericana. Es foro para la originalidad, sobrevivencia, lucha, adaptación, disciplina y efervescencia literaria. Gracias por la celebración de este cuarto certamen. Aquí al caballero le estoy dando las gracias, ¿verdad? Daniel Nina, y a todo el equipo del Po Santillano. La coyuntura histórica que nos ocupa es también todo un reto. Hemos sobrevivido a bancarrotas, huracanes, terremotos y ahora pandemias. El deseo de vivir intensamente se acrecienta y al individuo le suele ir bien convertirse un poco en objeto de mercadeo a través de las redes sociales, entre otras consecuencias del apresurado vivir, porque necesitamos el contacto social. Los amigos, la familia, los conocidos y los fans son imprescindibles en esta fase de comunicaciones tecnológicas breves, sobre todo durante estos años de pandemia. Es aquí que el oficio o la disciplina del escritor reflejará los tiempos y más que nunca será conciso e intenso, sin dejar de lado el cultivo de las formas literarias de extensión normativa. Cabe mencionar, ya que nada se da en el vacío, que esta escritura nos llega a través de sus precursores en la narrativa breve, como en Borges y en la poesía, en los hermosos haikus japoneses, que hace unos años nos acompañan en Occidente, pero de milenaria tradición oriental. Lo que sí parece ser más moderno es la micronovela,
que es mucho más breve que la noveleta o nouvellette francesa, que se establece entre 7.500 palabras y 15.000 palabras, ¿verdad? Y que Cervantes cultivó, y les traigo el ejemplo del licenciado Vidriera, pues ya una micronovela sería menos de las 7.500 palabras. Pero como lo breve no implica incompleto, como lectores esperamos en la brevedad del verso quepa un mundo, un sentimiento, una comunicación que nos brinde esa sensación que nos podría dar la lectura de poemas de mayor extensión. Como lectores esperamos que la brevedad del cuento nos satisfaga de igual manera, nos comunique un mensaje, nos sorprenda en su conclusión. Como lectores esperamos que una micronovela cuente con los elementos que tiene la novela tradicional, pero en menos tiempo. Es de los microtextos el más difícil de lograr, porque requiere que el escritor de oficio haya conseguido diferenciar su escrito del cuento largo. Esta debe lograr lo que logran las novelas, la solución de las tramas del mundo complejo que representan con pocas palabras. De las 5 participaciones de micronovela, solo 2 se acercaban al patrón de escrito, pero solo una cumplió con todas las expectativas. El premio a la micronovela se otorga por unanimidad del jurado a las 2 personas, una micronovela de ciencia ficción, que nos cuenta en 3 partes y un epílogo una historia de amor en un tiempo futuro en que los extraterrestres invaden nuestro planeta y traen con ellos una ciencia de clonación poco convencional y más mejorada de la que vivimos en Bicentennial Man. Felicitamos a su autor, Germán William, por este logro de síntesis literaria y lo convidamos a seguir enriqueciendo el suelo hispanoamericano con más micronovelas. De los 12 cuentos que participaron, todos clasificaban por extensión breve. 3 dominaban las características propias de este microgénero. El jurado seleccionó el cuento Teoría de Conspiración por su mensaje de actualidad y el buen uso de las técnicas de la ambigüedad y la epifanía. Técnicas que apoyan la explicación de lo absurdo de las teorías de conspiración, tan de moda en personas que apoyan sus conspiraciones por la lectura de portales de dudosa reputación científica. Por todo esto, el jurado le otorga por unanimidad el premio de microcuento a Teoría de Conspiración y felicita a su autor, Abraham Delgado, de quien esperamos leer más en el futuro. Y nos queda la bonita de la casa, el género poesía. No me deja el pelo. En el género micropoesía participaron unos 11 microtextos. Definir un microtexto poético parece más fácil que escribir uno, pues ya de por sí mismo el poema está íntimamente relacionado al concepto de síntesis y de expresión contenida en la aparente frágil estructura de sus versos. Entonces, podríamos decir que el micropoema es la síntesis de la síntesis. El jurado otorga por unanimidad el premio a la reincidencia de las estaciones escarlata, 4 versos libres con rima sonante en primero y tercero, con un mensaje de liberación. Felicitamos a su autora, la poeta Miri Irisa. Enhorabuena a todos los ganadores. Te hago entrega del laudo. Bueno, yo recibo el laudo que lo vamos a publicar mañana en el Expo Santillano. Y me gustaría el compañero Germán William, que pase al frente para darle aquí con la señora presidenta. Oye, finalmente dijiste presidenta, ¿eh? ¡Qué chévere! Algo de algo. Germán, por favor. Así que aquí está, nosotros tenemos un breve obsequio que es un pergamino, que es un vale para ir a comprar un libro en la librería La Mágica, un vale para ir a comer en Cibidú con otra persona y un pequeño reconocimiento económico de una tontería para nosotros, pero después de muchos debates no lo vamos a subir y es una determinación que es suficiente, porque lo importante es escribir, no es el dinero, es escribir. Pero eso es como nosotros lo vemos, lo discutimos. Así que a nombre del Pozo Santillano, al primer laureado en el día de hoy, Germán William Cabaza Barber, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir a un pueblo tan distante como Cabo Rojo. Una foto con la presidenta.
Muchas gracias. ¿Usted trajo su cuento, su micronovela? Búsquela, si la tiene en el celular, y lo que damos los premios y después la lee. ¿Sabe? Ah, que es un poquito larga, bueno, veremos. Próximo, el compañero de cuento, Abraham Delgado, por favor. Muchas gracias, ¿no? Por el permiso. Y le invitamos a lo mismo, si trajo su en el micro, en el celular, y lo quiere leer. Sí, la no lo tengo. Está bien. Tengan cuidado con los cartapacios porque las cosas están pinchadas con una gran... Sí, hay cosas, otras cosas allá adentro. Y en poesía, Mili Irisa, ¿se encuentra? Oye, me parece que no la tengo aquí, pero puedo narrarla de memoria porque un escritor debe saber sus propias historias de memoria, supongo, ¿no? Ok, pues ya vamos a eso entonces. Bien, Mili Irisa no se encuentra, Irisa. Bueno, pues entonces se lo haremos llegar. Muchas gracias a ella como poeta también. Gracias a todos los que participaron. Nosotros también nos hemos inventado de que sea sorpresa. Para mí, voy a ser bien honesto, yo no me enteré nada de esto hasta ahora que estaba filmando hace media hora atrás, estaba ahí tarde aquí, porque es la idea de que sea sorpresa de verdad. Así que gracias. Y gracias al panel del jurado, presidido por la compañera Iris Miranda y asistido por el escritor Luis Tite Vázquez, y el escritor del Pozo Antillano, periodista y un gran lector, Jaime Piedras Castañer. Muchas gracias a los tres por participar. Si está listo, entonces, pues usted viene y eso se dramatiza y todo. Yo lo voy a intentar, yo la tengo en la cabeza porque mi mente no es que tiene información de la misma manera, quizás no sea lo completa, pero... Adelante, vamos a escuchar primero a él, después a Abraham. Y cerramos con un detalle de mi parte antes de tomarnos la foto colectiva. Por favor, compañero. Vamos a ver cómo me queda. ¿Te va a quedar bien? Yo pensé que la iban a traer impresa. ¿Es larga? ¿Vale? Ok. Me enamoré de ella cuando ambos estábamos en grado 12. Yo era uno de esos pocos poetas que podía vivir de la poesía. Y ella era simplemente hermosa. Pequeña, de pelo negro, buenas proporciones, toda una mujer perfecta. Pero tomó malas decisiones, malas amistades. El camino de las drogas, mal uso de su cuerpo, que la llevó a la autodestrucción al final del semestre. Yo caí en depresión, estuve un verano entero en un hospital psiquiátrico haciendo unicornios de papel con los versos que le escribía. Una vez salí de allí, me interesé en poner todo mi empeño en honrar su memoria. Así que me dediqué a estudiar historia, a nivel de bachillerato, a nivel de maestría, a nivel de doctorado. Me especialicé en historia de Puerto Rico y del Caribe. Era estupendo vivir. Un buen día, un lunes aciago a las 3 de la tarde, todas las respuestas a las preguntas que nos hemos estado haciendo se resolvieron cuando una nave espacial se estrelló en Central Park. No tripulada. Cuando los científicos de la Tierra la abrieron, se dieron cuenta que era una cápsula médica con la capacidad de producir clones. Habían pasado 17 años. Yo me dedicaba a dar clases. Repentinamente, los demócratas tuvieron la brillante idea de usar esa cápsula para devolver a la vida a las personas que habían dejado sus metas a mitad. Todas las personas que no habían terminado la escuela, todas las personas que no habían terminado sus condenas, todas las personas que no habían terminado esto, aquello y lo otro. Pero los republicanos, que son divertidísimos, se les ocurrió que eso debería tener un tiempo y una vez se cumpliera ese proceso, decomisar a las personas y donar los órganos al Banco de Órganos del Planeta. Entonces ahí surgió el programa de las pospersonas. Obviamente hay unas reglas, ¿no? Y hay una ciencia detrás de las pospersonas.
un clon de una persona viva no aprende a hablar, enloquece y termina suicidándose. Sin embargo, un clon de una persona que ha muerto se desarrolla perfectamente. No es una persona, porque no es la original, así que es una post-persona, una persona después de la persona. Un buen día en la madrugada, me llama su madre para decirme que mi amada, a la que perdí hace 17, 18 años atrás, fue seleccionada para el programa de las post-personas. Y mi vida se hizo un 8. Fue llevada, se sumaron sus restos, se sacaron lo necesario para que fuera puesta en un vientre de agua, no sé si sabes lo que es, una máquina donde gelatinosamente se va creando el feto y se va dando forma a través de unas agujas, unos parches, unas cosas, y la persona va envejeciendo hasta el momento en el que tenía la edad cuando fallece. Al hombre que hace estos post-personas se le llama el barquero. No sé si saben un poco de la tradición griega, pero el barquero es el que lleva y trae las almas al mundo de los muertos en esa mitología. Un buen día nació, un buen día se desarrolló, y hay reglas. No se le puede decir todas las cosas, se le pone un chip inhibidor para tratar de borrar aquello que hizo que se autodestruyera. Solamente se le da lo necesario para que termine su grado, para que termine su condena. A los presos a veces se enojaban porque decían, desde que nací estoy preso, no sé por qué. Pero era parte del proceso. Como no hay mucha gente que estudia historia hoy en día, me dieron la oportunidad de escoger la escuela que me diera la gana. Así que escogí la vieja escuela donde yo había estado haciendo la superior para dar mi clase de historia. La misma escuela donde, escogida por el programa de las postpersonas, mi amada difunta, en forma de postpersona, regresa a este lugar. Era bien incómodo, bien extraño, ¿verdad? Verla todos los días allí, notar su presencia y que ella sintiera que había algo extraño, pero no supiera qué. Lamentablemente, pues un buen día se me pasó la mano y a veces, sabrá que se fundió el chip inhibidor, volvieron todos los recuerdos que la convirtieron en ruinas humanas, y simple y sencillamente terminamos amándonos encima del escritorio. Suerte que no nos cogieron, por lo menos las cámaras están afuera y no dentro de los salones. Y después que terminó, lo primero que me dijo fue: se me antoja drogarme, se me antoja una mujer. Y yo le dije: no, estás perdiendo el control. Es de nuevo todos los recuerdos, los vicios y pasiones que te autodestruyeron. Pero antes de que pudiera hacer algo, salí huyendo. Obviamente, el gobierno todo lo sabe, se mueven todos los órganos, y el programa de las postpersonas la declaró una persona no grata, lista para ser eliminada de su situación. La estaban buscando por todas partes, pero ella sabía dónde la iba a encontrar, el mismo lugar donde 17 años antes su mamá y yo la sacábamos por las piernas prácticamente cada vez que perdía la noción del tiempo en ese lugar con sus amigas y con todas las drogas habidas y por haber, por las malas amistades. Así que fui allí y la encontré. Ya saben cómo la encontré. Y le expliqué lo que estaba pasando. Ella dijo que no tenía remedio. Yo le dije que sí tenía remedio. Saqué lo que tenía en mi bolsillo y le inyecté. Esta es la segunda parte, que se llama las postpersonas, ¿verdad? Y ahora voy a la tercera parte, se llama alma viva. Cuando el barquero llegó a su apartamento, me encontró allí con ella. Un poco pone el grito en el cielo. Y me preguntó qué hacía allí. Yo le dije: tengo una teoría. Tengo la teoría de que si una persona que ha sido una postpersona y ha sido envejecida hasta su momento dado, si nosotros podemos sobreenvejecerla hasta otra edad, podemos darle un restart a su cerebro y que empiece una nueva vida en cero. Y él le dijo: me van a condenar a la silla eléctrica por esto. Pero nos montamos en su auto y decidimos irnos a la base de las postpersonas.
con lo que andan los vientres de agua, que no se habían usado, estaban nuevos, en poner las agujas, poner los parches, empezar el proceso de envejecimiento. Justamente cuando empezaron a sonar las alarmas y un equipo táctico entra al lugar, a las inmediaciones, para resolver ese pequeño problema de una persona que ha recuperado toda su memoria y es definitivamente un caso peligroso en nuestra sociedad, en este su futuro distópico. Justamente cuando menos pensamos que iba a suceder, que íbamos a terminar de la peor de las maneras, el proceso terminó, nos escondimos detrás de los vientres de agua, tratando de que el barquero les dijera que no estábamos allí, pero no funcionó y lo eliminaron. Y justo antes de que nos eliminaran a nosotros, en la televisión, las noticias, se interrumpen las noticias a nivel internacional y sale el rostro de un alienígena diciendo que esa cápsula médica que cayó en Central Park nunca fue un regalo, fue un accidente, sabiendo lo irracionales que somos los seres humanos y lo incapaces que somos de lidiar con lo que tenemos y el mal uso que le damos a todas las cosas maravillosas que caen en este mundo de una forma u otra y que iban a destruir todas las instalaciones de pospersonas para evitar que se siguiera cometiendo las atrocidades que se están cometiendo cada vez que un niño termina la graduación y lo decomisan, cada vez que un preso termina su condena, lo decomisan y empiezan otro nuevo. Y en ese preciso momento donde pensamos que iba a llegar nuestro fin, empezaron a temblar todas las paredes del lugar, una tras otra las bombas empezaron a caer en todos los edificios de las pospersonas. Y justamente cuando pensé que todo se iba a oscurecer, logré verlos entre los escombros. Esa alma viva. En el epílogo nos cuenta por qué este muchacho no va a poder ir a la boda de su ahijada. Y le explica que los alienígenas lo sacaron de allí, le dieron una oportunidad de que se fuera, que huyera con su compañera, que era una pospersona, y ahora está en un lugar donde hay muy bueno aire. Y desde allí, como un cuento de hadas, se dedican a escribir versos y a dejar unicornios de papel por todas partes, con versos que nos repiten, como los sueños de un niño, que también terminan por ser íntimos y desconocidos. Eso es un buen resumen, creo yo. Muchas gracias, compañero Germán. Valver, muchas gracias. Muchas gracias por conocerte. Bien, y antes de ir terminando, al compañero entonces, Abraham Delgado, por favor, de la categoría cuento. Voy a tocarte. Okay. Adelante. Mi cuento es teoría de conspiración. Es una conversación entre dos personas teniendo una cena en un restaurante, una pizzería. Comenzamos. Este es el problema con personas como tú. Te crees todo lo que dicen las noticias y lo que el gobierno te dice. Todo eso fue un intento de controlarte y no seré partícipe de eso, tú sabes. Yo sé la verdad porque la leí en internet, vi videos en YouTube y leí reviews. No me cuestiones que sé que eso no existe por allá. La amiga contesta, pero yo te lo digo porque yo lo viví, lo he probado, soy experta en el tema, mano. Le cree al que lo ha hecho varias veces y lo ha estudiado y vivido en persona o una persona de internet que tú no conoces. Ahora te digo yo, no te creas todo lo que dicen por ahí. El amigo contesta, eres otra oveja más chica. De seguro eres parte del complot mundial de los hawaianos. No tienes ni idea de cuán lejos llega esto. No tienes ni idea de la red de italianos, hawaianos, brasileros y judíos que son manipulados por el títere mayor Jeff Bezos para que este plato siga rondando por ahí y tú te creas que lo sirven en Italia. Jamás seré partícipe de este acto monstruoso que además de que te quema la lengua, te da cáncer. La amiga frustrada le dice, Alex, no te va a dar cáncer, no se te va a quemar la lengua al menos que te lo comas rápido, y mucho menos hay un complot de que yo estoy participando. Yo fui a Italia y la puedes comer en un sitio, ni siquiera dije que en todos lados, solo en algunos, y esto no es una conspiración o inventos míos.
deja la changuería de creerte todo lo que dice el internet y cómete la bendita pizza hawaiana que pedí. Por eso nadie te invita a salir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. A los dos compañeros aquí presentes, a Midi Eriza. Eriza, muchas gracias por estar. De mi parte, darle las gracias a todos ustedes. Nos vamos a tomar una foto antes de irnos, si es posible. Adrián, nos dice en qué ubicación. Con este día nosotros cerramos nuestra jornada de verano. Ustedes, o sea, nosotros inventamos muchas cosas, pero hicimos un montón de trabajo cultural en el verano. Tres programaciones, pura poesía los lunes, con 8 de los máximos poetas nacionales de primera generación, es decir, personas que están entre 70, 80 y pico de años. Los grabamos todos, los entrevistamos. Luego teníamos un programa que fue extraordinario, que nos encantó. La mesa está servida en la librería La Torre Mágica, que es un hangar de libros que tiene allí nuestro compañero y amigo Arnaldo González en Río Piedra, hablando de libros, a quien saludamos hoy. Y tercero, tuvimos un programa experimental que fue el que batió todos los récords de audiencia, con Adrián Siaca Pérez, titulado Callejeando en la Plaza de la Convalecencia en Río Piedra. Ese era el escenario continuo, entrevistando personas, hablando de problemas sociales desde allí de la plaza. En adición a eso, hicimos el certamen, hicimos el libro y nos inventamos un nuevo proyecto que estamos desarrollando, y no vamos a adelantar mucho, que es movernos de la producción de contenido en letras a la producción de contenido auditiva en la radio. Y tenemos un proyecto en colaboración con Radio Raíces de San Sebastián, que es una estación muy bonita que trabaja para 20 municipios en el área centro occidental del país, y donde nos inventamos, como si fuera poco, la llamada Ruta del Libro, e hicimos la edición del mes de junio, del mes de julio, y el próximo 28 tenemos el cierre de ese proyecto, que reabre entonces nuestra temporada audiovisual de aquí a diciembre, con el primer capítulo de algo que ya llevamos 3 años haciendo, que se llama El Club de Lectores. Y dentro de esa conversación nos hemos impuesto una idea, ya vamos para 3 años haciendo ese proyecto, este es el último semestre que nos marca los 3 años, y ahí empezamos la nueva programación, que incluye nuevamente la cultura 7D, que va a incluir un segundo programa que estamos tratando de escoger cuál es, y un tercer programa nuevo que es sobre intelectuales, escritores, escritoras, gestores culturales del Caribe. Pues vamos a hacerlo en plataformas con gente de Cuba, República Dominicana, Jamaica y Puerto Rico, y ese va a ser los viernes a las 6 de la tarde, y estamos ya cerrando la conclusión de eso. Así que nos inventamos cosas, les pedimos que nos apoyen. Si ustedes tienen ideas, díganlo. Nosotros, en la pluralidad del centro para la izquierda, todo entra, y eso lo digo porque no voy a mentir, pero usted traiga ideas, que lo escuchamos, y aquí hay demasiada gente, como Egidio Colón Archilla, que es un gran amigo muy querido, que un día nos dijo: yo les curo la sección de la comunidad LGBTQIA+, y hasta el sol de hoy lo hace, y hemos aprendido un montón todos ahí, pero también lo hagan. Me encanta la participación de nuevas personas que no hayamos visto nunca, y eso está bien chévere. Y escuchándote a ti, Abraham, ahora, y escuchando a Germán, que ha colaborado en el pasado con el Post, tengo una ideita, France, pero esa la discutimos después. Un libro de los premiados nada más, 5 páginas para que jueguen, ¿entiendes? Lo que tú quieras jugar. Esas son ideas, ¿verdad? Pero si paramos de construir ideas desde la creatividad, pues el país lo sigue determinando el capital extranjero, el capital de las grandes transnacionales, y siempre nos pasamos quejando. Este es un momento que no hay quejas, ¿se dieron cuenta? Pues este es el país que tenemos que reproducir todos los días. Así que con esa nos despedimos, hemos cubierto todo. Muchas gracias, muy agradecido. Les vuelvo a dar las gracias a Alejandra Ortiz, que fue la que estructuró todo esto. No se encuentra con nosotros hoy porque está de vacaciones. Segundo, Adrián Siaca Pérez, quien es el que controla todas las producciones audiovisuales y mucho más, porque ahora estamos haciendo hasta anuncios con la voz de Adrián. Y por otro lado, a Juliana Rivera y a Yomari Meléndez, quienes son parte del equipo y tienen otras tareas. Y este servidor, amigo y colega, Daniel Nina, muchas gracias. Me siento muy honrado de lo que hemos hecho en estos 10 años.
y seguimos para adelante. Así que Adrián nos dice dónde nos tomamos la foto, nos ponemos de pie, damos un grito y nos aplaudimos. Una, dos y tres, todo el mundo de pie. Una, dos y tres, un grito. ¡Ah! Vamos a aplaudir, muchas gracias.